¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Adriana Pérez Cañedo, qué gusto saludarte. Guillermo Ochoa, buenas noches a ustedes, saludándoles aquí, transmitiendo desde Palacio Nacional esta noche del 15 de septiembre. Poco lluviosa, diferente de otros 15 de septiembre que a estas horas ya se inundó prácticamente la Ciudad de México. Y pues listos para la ceremonia del grito, Guillermo. Así es, justamente al lado de nosotros la plancha del Zócalo capitalino completamente repleta, como suele suceder en cada 15 de septiembre, con un ánimo festivo y, como lo comentabas, sin lluvia. Raro, porque normalmente los 15 de septiembre aquí en el corazón del país, bueno, pues se presenta lluvia. Lamentablemente está lloviendo muy fuerte en otros puntos del país, pero que eso no merme en el ánimo festivo en un día tan especial para los mexicanos como este, Adrián. Dentro de unos instantes veremos en la pantalla una de las escenas que cada 15 de septiembre pues disfrutamos, que forma parte de lo que es el protocolo para recordar justamente pues aquella noche en la que el cura Hidalgo salió con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Sí, sí, sí. Para dar aquella inicio a la lucha de independencia. Aunque hay varias versiones de que no fue exactamente el 15 de septiembre, que tiene que ver que la fecha la movió Porfirio Díaz, porque para que coincidiera con su cumpleaños, justamente. Con su cumpleaños. El caso es que nos encontramos en el Salón de Embajadores, donde el presidente de la República recibe las cartas credenciales de los embajadores acreditados en nuestro país. Ajá, y es parte del trayecto que el señor presidente de la República recorre en esta ceremonia protocolaria. Él sale de su despacho, él saldrá en unos momentitos más de su despacho. Primero los cadetes con la bandera. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Lo anteceden las cadetes del Heroico Colegio Militar con la bandera. Vamos a escuchar el himno nacional. Hemos ya visto el trayecto de la escolta del Heroico Colegio Militar a través de este Salón Embajadores. Decíamos el trayecto que precisamente en unos momentos más, ya justamente en estos momentos, podemos ver al presidente de la República acompañado de su señora esposa cruzar los salones azul, verde, morado, después este Salón Embajadores con la presencia de invitados, por supuesto, y después pasar al Salón de Recepciones. Y no solo invitados como su propio gabinete que lo acompañan esta noche, sino también embajadores de otras partes del mundo, invitados especiales, que esta noche es el primer 15 de septiembre del presidente Peña Nieto. Hace unos instantes pasaron sus hijos, sí, poco antes de... Estamos viendo así apenas de que apareciera la bandera e iniciáramos la transmisión. Exactamente, acaba de pasar el señor presidente junto con su esposa a un par de metros de nosotros. Ahora cruza las puertas del Salón de Recepciones, donde se dará esta, como parte de esta ceremonia, la entrega de la bandera de la escolta del Colegio Militar, para que después el presidente de la República salga ya al balcón principal de este Palacio Nacional y haga sonar la campana de Dolores. Sí, por cierto, recordando anécdotas de lo que se ha vivido a través de la época de la historia moderna de México. Sí. Hubo una ocasión en la que la campana de Dolores no sonó, fue en 1950, se rompió el badajo, estaba en aquel entonces el presidente Miguel Alemán. Presidente Alemán, sí, y no pudo hacer sonar la campana. No, nada más parecía que sí, pero no sonó. Bueno, en fin, ya va a aparecer el presidente, ya apareció y ya la gente lo recibe. Enrique Peña Nieto en su primer
grito de independencia. Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva Galeana y Matamoros! ¡Viva Guerrero! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Bueno, pues ahí está, siempre es un privilegio poder apreciar tanto en vivo como a través de la televisión de este espectáculo maravilloso. Se conjuga, ya lo escuchábamos y lo discutíamos fuera del aire, música esplendorosa con los, por supuesto, los fuegos artificiales y además esta iluminación que cada año decora el Zócalo capitalino junto con la imagen de la bandera, es espectacular, ¿no? Sí, y esta escena similarmente se vive no solamente en otras partes de la República con los gobernadores, sino también en presidencias municipales, sino en otras partes del mundo donde están nuestras representaciones, embajadores, cónsules, reciben invitados especiales y se recuerda esta noche tan importante para todos los mexicanos. Estamos esperando que de un momento a otro el presidente saluda ahora algunas personas, invitados especiales que esta noche se encuentran aquí en Palacio Nacional y después partirá con los invitados aquí en el patio. Así es, en una cena que ofrece precisamente a sus invitados, en una cena de gala, el presidente regresará por aquí justamente por el Salón Embajadores, ya decíamos el trayecto, Salón de Recepciones, Salón Embajadores, y bueno, pues seguirá hasta su despacho para después sencillamente bajar al patio central de Palacio Nacional. Así es, y a quitarse la banda presidencial, sí, que es una de las pocas ocasiones que la utiliza, también en este mismo salón cuando recibe a los embajadores, la noche del 15 de septiembre, el día del informe de gobierno, en fin. Llegó el momento de despedirnos, amigas así y amigos. Es. Nos vamos, pero bueno, pues nos quedamos por supuesto muy contentos y con el orgullo que debemos de vivir cada día, pero hoy especialmente de ser mexicanos. Adriana Pérez Cañedo, muy buenas noches y gracias. Guillermo Ochoa, muchas gracias y buenas noches a ustedes. Pásenla muy bien, que viva México.